no pueden tener. Me debes un montón de dinero. Espero que cumplas tu promesa. Tu último día, ¿eh? Creía que te tendríamos aquí para siempre, parásito. ¿Te gustarían otros 3 meses? Sería tan fácil. Venga, vamos. Nos espera un día duro. Nuestra gran sociedad espera que cada empleado contribuya a la corporación que elija. Sentenciada a 12 meses, una forma que se añadía por varios casos de insubordinación. Considerada alta para la condicional. Aunque si fuera por mí. Cuando seas libre, ponte a buscar empleo. Se te monitorizará mediante tu enlace a la red. Si no lo encuentras antes de 14 días, serás un reubicado en las instalaciones en las directas. ¿Comprendes estas condiciones? Tú sácame de aquí y ya está. El vestuario está a la izquierda, parásito. Así que, buena gente de YouTube, quien les habla es su amigo Anime John. Y después de ver toda esta intro de este gran videojuego, Mirror Catalyst Edge, o algo así creo que se llama. No sé cómo se pronuncia, pero quería mostrarle este juego que está en Origin Access, o sea, para probarlo, 6 horas. Y quería mostrarle porque había visto que, bueno, estaba genial las gráficas y su rendimiento está bien calidad. Yo quería mostrárselos aquí en un gameplay. Vamos a mostrarle las opciones como siempre. Aquí nos vamos en video, la resolución, escala de resolución, gestión de memoria de la GPU, calidad de textura hiper. O sea, aquí tú lo puedes modificar bajo, hiper, ultra. No lo tengo ahí. En hiper. Bueno, este estaba en hiper, ¿no? Hiper. Y toda esa mierda está al máximo. Pero en la resolución que está, creo que lo mostramos aquí arriba, 1360x768 en un monitor normalito. También lo puede correr en un monitor a 1080p, pero creo que los FPS bajan un poco. Puede buscar un video en YouTube, yo solamente se lo estoy mostrando aquí. O sea, la resolución como la que yo siempre juego, pues siento que este monitor está bien para jugar y la calidad es decente. O sea, miren esos reflejos, las texturas, la calidad, yo lo veo bien. Así que bueno, vamos a empezar el gameplay, pues ya tenemos 5 minutos perdidos aquí de gameplay, de la intro y la, todo eso de lo demás. Este juego, o sea, yo nada más solamente lo vi en Origin Access, no investigué nada sobre el juego, como siempre Jonathan, haciendo gameplay para el canal, y no investiga nada. No me vuelva a decir así, ¿oíste? Porque... ¿qué me llama este pendejo? Podrías ser cualquiera. Tendrás que confiar. Toma, cógelo. Quiero salir de acá. ¿Un enlace al bit? Pero... ¡póntelo!
Bueno, de este lado vamos a ver las cargas de GPU, de la memoria de la tarjeta, de la tarjeta de video, de el DirectX que está corriendo en este momento, el 11, a 60 FPS, carga de CPU, y la temperatura del CPU y la cantidad de memoria RAM que está consumiendo. Bueno, aquí me pusieron una vaina toda loca ahí y se volvió loca toda esta mierda, ¿no? No tengo control de, o sea, camino así lentico. Pero de pana, marico, mira esa vaina como se ve, ¿no? Se ve súper brutal. Bueno, aquí está el pendejo este. Vamos a ver qué va a hacer el marico este. Ok. Todavía no entiendo muy bien, pero bueno, aquí Catalyst. Ya estás fuera. Ahora saben que no estás. Hay que dejar el suelo. Mierda, este marico me vino como a sacar de aquí. Verga. Este marico. Voy a la mierda. Iré por el otro camino. Nos vemos ahora. Bien, me dejaste solo por aquí. ¿Ahora para dónde? Marico, qué brutal está este juego, ¿eh? De pana que está. Con calmita. Lo bueno de Origin hace que se paga poco dinero. Eso me lo pagó un pana, un amigo. Y verga, que te dejan probar los juegos por así de primera vez. Marico, weón. Y te da el chance de. Mierda, no era el Etebo. Esa mierda fue el que le di. Ay, ay, ay. Marico, guau, la mierda. Coño, su madre, weón. Está demasiado calidad, weón. Guardian Kruger Sect. Ataque rápido con X, ok. Pero qué pasa, weón. No sea así conmigo. Que mamá huevo. No sea así conmigo porque te doy rápido aquí. No sé para qué hacer. Agarra ahí, mamá. Marico, este juego está demasiado calidad, weón. De para que se lo recomiendo si tienen dinero para comprar. Con RT. Marico, weón. Qué brutalidad de juego, weón. A ver. Ahora te paso hasta el almacén, ok. Ah, bueno, tenemos el tutorial, por eso que también ven que estoy jugando bien. Marico, ¿qué tal? Y ahora sí me perdí, porque como no me están guiando. Marico, está demasiado calidad, weón. No, aquí con RT, abre la puerta. Esta escalerilla aquí, una escalerilla. Marico, está demasiado brutal ahora. Hay una orden de búsqueda para Fénix Carpentier. Creo que por aquí. Mujer, joven. Ah, ok, con LS. Mantengo el equilibrio, mierda, weón. Dale con cuidadito, con cuidadito. ¡Ea! Vamos para arriba, muchachos. Aquí, salté con túpido aquí. Acaba de pasar un momentón. Creo que Kasek va en serio. Marico, qué brutal, weón. Lo bueno, a mí no me gustan mucho los juegos en primera persona, pues, o sea, depende de que sea, pero está bien. Yo creo que era para tener una mejor sensación. Ay, marico, aquí la cagué. Creo que hay que caminar por la pared. Bien, excelente. Creo, como dice el tutorial, yo creo que hay que caminar en la pared. Camino. Y aquí vuelvo a presionar. Ah, ok. Aquí otra vez. Y aquí vuelvo a caminar. Aquí por aquí. Y.
qué pro soy. Bueno, está fácil el comienzo, pues. No se ve tan difícil. Es para el que quería mostrárselo hace tiempo. Y bueno, aquí la cagué. Cagándola como siempre. Bueno, creo que por aquí se sube. Y vamos a darle otra vez. Vamos a intentar, o sea, correr en la pared. ¡Ea! Y saltar en el tubo y agarrarlo. Verga, la agarramos de suerte, weón. Sí, me mama la paloma. Voy a la mierda. Marico, ¿y ahora? Marica. Marico, qué mierda tan arrecha, weón. No sé ni cómo lo hice, era weón, ahora lo pasé. Luego van a decir que ya lo jugué, pero no lo he jugado. Porque si no, ya fuera a pasar aquella estupidez que. Solamente que tenía presionado el LS y el LLB. Y ahora. Ok, mantén el ET. Pero verga, yo siempre me golpeo. Mantén el ET mientras cae para efectuar un aterrizaje suave. Ah, ok. Aquí voy. Y no me golpeo. Marico. Palazo para imbécil. No pasa, policía, mamá huevo. Echa para allá. O a coño de tu madre. Y aquí, ¿qué coño hay que hacer, weón? Marico. Se lo pedí educadamente, pero no iba a matar. Y ahora saben que viniste por aquí. No tenía otra. Verga. Claro. Esta GPU jala bastante temperatura a. Nos separaremos. A la tarjeta de video, bueno, tiene 67, 68 grados. Bien. O sea, cuando se pueda, cuando se juega este juego, hay un, con este programa MSI Afterburner pueden aumentarle la velocidad a los fans. Para que no se recaliente tanto su GPU. Depende del juego también, si lo van a jugar, pues. Yo les recomiendo eso para que tenga buen rendimiento el juego, pues. No tenga bajón FPS. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y voy a grabar otra parte porque me gustó, de pana que me gustó. Y estoy tratando de subir varias partes. Tengo muchos juegos grabados que no le he podido subir por tiempo. Problemas de la electricidad y todo eso aquí en Venezuela. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban al canal. Que bueno, si algún día comentan y quieren que yo les mande saludos, me avisen para yo mandarle saludos a todos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Así que no se te olvide suscribirte y darle like y compártelo con tus amigos para que tus amigos vean cómo corre el juego en una PC así. A mí todo, hasta los momentos AMD no me ha decepcionado en ningún juego. Antes tenía la GTX 650. Bueno, ahora tengo la GTX 960. Ahora sí puedo jugar decentemente, pues. Así que bueno, nos vemos. Bye bye.